Este año contamos con la presencia de uno de los comunicadores más queridos por la afición. De hecho, muchos estamos eternamente agradecidos a Enrique Romero por meternos ese bendito veneno de la afición. Y algunos lo vemos como un espejo al que mirarnos, porque siempre es bueno tomar nota de los mejores. Y Enrique Romero, lo digo alto y claro, es indiscutiblemente el mejor de los periodistas y comunicadores taurinos actual y de todos los tiempos. Sí, así es. Parte de la culpa de mi afición es por mi pueblo, Almodóvar del Campo, pero lo es también por ese programa denominado Toros para Todos que presenta y dirige Romero. Y para quien les habla, en este momento, y la oportunidad de poder compartir el escenario con él, aquí, en mi tierra natal, es toda una responsabilidad, pero ante todo un inmenso privilegio. Como les decía, Enrique Romero es periodista y presentador de televisión, un apasionado de la comunicación y la divulgación. Así lo hace cada domingo en su programa Toros para Todos, que ya lleva en antena un total de 18 años con espectaculares datos de audiencia. Toros para Todos es el programa taurino con más audiencia de la historia de la televisión y líder de la parrilla cada fin de semana, tanto en la versión andaluza de Canal Sur como en su difusión fuera de las fronteras autonómicas en diferentes plataformas, en la señal de Andalucía Televisión. Su personalidad y cercanía en pantalla no pasan inadvertidas y con un estilo innovador y atractivo, que hace entendible e interesante el mundo del toro a la sociedad de hoy en día. Dice que de lo que más orgulloso está es de sentirse querido. Y una cosa que me llama mucho la atención es que lucha cada día, según él, por vencer la timidez. Ha retransmitido más de 800 festejos taurinos en televisión. Y otro de los programas predilectos es El Legado, que ha marcado un estilo único descubriendo la vida de los grandes artistas y creadores de este país. Otra de las grandes pasiones de Enrique Romero es la Semana Santa, por lo que, querido alcalde, no estaría de más invitarlo a la próxima cita de nuestra Feria Cofrade, puesto que nuestro invitado en este contexto puede presumir de haber sido además pregonero de la Semana Santa de Málaga. Enrique Romero cuenta con innumerables reconocimientos a nivel nacional, entre ellos la Antena de Oro de la Comunicación, dos premios COSIO otorgados por la Real Federación Taurina de España o el premio de la Asociación de Parlamentarios y Senadores Taurinos. Por cierto, también se ha puesto el chispeante, ya que tuvo la fortuna de vestirse de luces con un traje cedido, si no me equivoco, por el maestro Antonio José Galán. También es autor de libros. Hasta el momento ha escrito dos ensayos, por cierto, muy recomendables, donde además muestra su afán por la divulgación y la comprensión de un mundo tan fascinante y único como es el toreo. Otra de sus aficiones es el deporte y la moto. Es, de hecho, campeón de España de trial clásico. Llama la atención lo difícil que fueron sus inicios, pues incluso tuvo que sobreponerse a una angina de pecho. Pero esa segunda oportunidad que le dio la vida, quiso compartirla con todos a través de un programa que es toda una escuela de valores y principios y que han sido y siguen siendo fuente de riqueza en la que nuevos aficionados se han acercado a la fiesta. Y lo hacen por una manera única de contar la verdad que existe en un mundo para muchos desconocidos, en la que el gran enemigo de la tauromaquia es el desconocimiento y la ignorancia, la desinformación sobre el toro bravo en la sociedad actual. Estimado y admirado Enrique Romero, ¿cuánto te debe el mundo del toro? Por tanto, no quiero extenderme más y darte la bienvenida desde este pueblo que puede presumir de contar con los encierros más antiguos de España y además tú, como decías, que estabas muy emocionado de estar en Almodóvar porque estás en cuna de santos. Pues Almodóvar hoy se rinde a tus pies y celebra y festeja que uno de los más grandes de la comunicación taurina está entre nosotros. Muchas gracias, Enrique, por aceptar la invitación.
y venir a Almodóvar. Y a todos ustedes, que disfruten de esta enésima lección de sabiduría de don Enrique Romero. Adelante. Yo estoy por salir corriendo para mi casa. Roberto, ¿quién te ha contado tantas cosas de mí? Mi madre no se explica cómo soy capaz de hablar en público, yo tampoco. Por la timidez que ha dicho Roberto, ¿no? En fin, la vida son circunstancias y emociones. Y noches como estas demuestran que el toreo son sensaciones y que el toreo surge del corazón, no solo del torero que interpreta este arte maravilloso, efímero en el ruedo, pero que permanece eternamente en nuestra mente, en nuestra memoria, sino que ese sentimiento es también de todos nosotros que somos aficionados al mundo del toro. Menos mal que me han dejado esto libre, a mover las manos. Hoy es un día grande, se presenta una feria importante. Una feria que yo creo que nos enorgullece a todos los que estamos aquí, a todos los vecinos de Almodóvar, a sus autoridades. Alcalde, gracias por la invitación. El alcalde, yo he estado un rato con él y demuestra su pasión por su pueblo. Y sabe que vosotros, que Almodóvar, sentís el toro, lo lleváis en la sangre. Son muchos siglos en los que el toro es el protagonista de aquí, de estas tierras, en los que el toro corre por las calles de Almodóvar. Muchos siglos de cultura, de pasión, de costumbre. ¡Qué maravilla! Vosotros sois realmente la reserva espiritual, el corazón y el alma de la tauromaquia. Mientras existan personas como vosotros y lugares como Almodóvar, la tauromaquia nunca desaparecerá. Sois quienes sostenéis realmente la bandera y el estandarte de la cultura más ancestral de nuestro país, de la tauromaquia. La tauromaquia sostenida por el animal más poderoso del planeta. Un animal absolutamente mágico, que dicen que si en vez de estar aquí en nuestras tierras, pues estuviera el toro bravo en Alemania o lo tuvieran los americanos, todo el mundo sería aficionado, porque es un animal increíble. Ya sabéis que los romanos acostumbraban a enfrentar a los animales. Querían descubrir quién era el animal más poderoso. Y vieron que el más poderoso de todos era el toro, que podía con los tigres, los leones, los elefantes. Pero el toro estaba condenado a desaparecer. Era un animal peligroso que vivía en los bosques del norte de Europa y también en algunas zonas de África. Un animal peligroso condenado a desaparecer. Sin embargo, hoy en día habita en nuestra tierra, en la piel de toro. Somos afortunados de conocer y de disfrutar a ese animal mítico que ha sobrevivido gracias a la tauromaquia. Y todavía hay personas que desde su ignorancia consideran que la tauromaquia debe desaparecer, condenando a decenas de miles de cabezas de ganado, condenando a toda una especie a la extinción. La ignorancia, como bien ha dicho Roberto, es el gran enemigo de la fiesta. El desconocimiento, la incultura. Todo lo contrario que hay aquí en Almodóvar. Aquí reside la cultura del toro. Creo que son, alcalde, 70 peñas las que viven, se apasionan con el toro, corren en las calles, la juventud es el futuro de nuestra tauromaquia. Y aquí se apasionan con el toro bravo. Maravilloso, maravilloso. El Club Taurino, 400 socios. Espectacular. Es, sin duda alguna,
un corazón que palpita para mantener viva la fiesta. Yo quiero deciros que tenéis que sentiros orgullosos, orgullosos de ser aficionados, orgullosos de mantener esa tradición que vivieron nuestros abuelos, bisabuelos, nuestros antepasados, de trasladarla a los hijos, a los nietos, mantener la tradición y la cultura del toro, el arte maravilloso. Sin duda alguna, estamos en una tierra donde los sentimientos son importantes. Cuando venía para acá, una señora que estará aquí sentada me reconocía por el programa de Semana Santa. Tierra de santos y de toros, que son fundamentalmente los dos baluartes de la civilización latina, de la civilización mediterránea. El toro y los santos es el eje fundamental del progreso de la civilización posiblemente más respetuosa del orbe, donde el toro es la esencia y las corridas de toros el lugar más democrático, donde el público se manifiesta libremente y pide la vida del toro o pide el triunfo del torero. En este redondel maravilloso en el que estamos, en esta plaza de toros tan particular, tan personal, en este ruedo se genera un espectáculo único en el mundo. No hay nada parecido a la tauromaquia. Fijaos qué curioso. El toreo es inmortal. Lleva entre el ser humano miles de años. Miles de años. Y tal y como lo conocemos, en torno a 4 siglos. Y con el orden de lidia actual, en torno casi 2 siglos. Es inmortal el toreo, pero ¿sabéis por qué? Porque en este ruedo en el que estamos, se muere de verdad. En este ruedo en el que estamos, la vida se pone en juego. Y personas que son famosos, que atraen a cientos de miles de personas en todas las plazas de España, que se visten de toreros, pueden perder la vida en un segundo. Eso hace inmortal a la tauromaquia. La muerte. La muerte hace inmortal a la tauromaquia. En el teatro se muere de mentira. En el cine, igual. Sin embargo, la tauromaquia lleva por bandera la autenticidad del riesgo asumido por las personas para conseguir un arte, para conseguir emocionar a los espectadores. Yo creo que eso no ocurre en ningún otro aspecto de la creación, de la creatividad humana. Que haya que jugarse la vida para transmitir emociones. Realmente algo maravilloso que solo tiene la tauromaquia. Y fijaos, aquí estamos, tenemos 3 capotes. Estamos rodeados de capotes. El capote, que es una prenda que se utilizaba en el siglo XIX en España, el capote es el primer recibo que tiene el toro cuando sale a la plaza. Lo primero que ve, no sé si lo habéis pensado alguna vez, lo primero que ve el toro cuando llega del campo, un animal que está criado a conciencia, con sumo cuidado, un animal que vive pues como el rey que es de la dehesa, cuando llega a la plaza de toros, cuando sale al ruedo, está sorprendido del entorno y lo primero que se encuentra es un capote, una prenda de vestir. Y el torero, solo con ese trapo, canaliza la embestida de 500 o más kilos de potencia y de bravura, buscando únicamente el temple y la suavidad. Es decir, transformando la brutalidad del toro, fijaos, más de 500 kilos de potencia, el animal más poderoso del planeta, el animal más poderoso del planeta. Y cuando te vas a enfrentar a él, lo primero que utilizas y que se encuentra ese animal tan poderoso que te puede quitar la vida,
no se encuentra una armadura, no se encuentra, pues no sé, una espada para luchar contra él. No, 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 no. El animal más poderoso del planeta se encuentra un trapo rojo, o en este caso rosa, que pretende atemperar su brutalidad. ¡Qué maravilla! Increíble. ¿A quién se le ocurrió esto? Con ese trapo, el torero. Con este trapo, y además el capote es de José Tomás. A ver si se me pega algo. Esto es verídico, y es que en el toro de tantos matices que lo pasamos por alto, y muchos de vosotros que habéis experimentado el contacto con el toro cercano, ¿no? Este es interesantísimo. Como decía antes, tú lo ves de lejos y dices, yo creo que me pongo delante. Y cuando das dos pasos, dices, lo mismo otro día. Y ya cuando da otros dos, dices, no me pongo. Esto es así porque va creciendo, ¿verdad? El toro va aumentando el volumen y tú te vas quedando cada vez más pequeñito, ¿eh? Es una cosa increíble. Con lo cual, el problema de quedarse quieto, es que este es el problema. Este es el problema, quedarse quieto. Tú tenías aquí 20 folios, pero ya. Entonces tú lo ves. Es que no me voy sin torear. Después me arrepiento. José Tomás, el capote, ¿eh? Tú te quieres, pero te quedas quieto. ¿Eh? Porque ya me contrata para la. Aquí, y ahora se trata de torear muy despacio, ¿eh? Y los brazos muy despacio. Le da sitio y aquí. Sin toro, sin toro. Sin toro es maravilloso. Yo siempre lo he dicho, digo, hombre, si hubiera sabido pintar de chico, digo, hubiera sido pintor, o hubiera sabido tocar piano, o hubiera sido músico. Digo, qué faena que yo de chico sé torear y no puedo ser torero. Es el único arte en el que necesita una fuerza casi sobrehumana, o sea, que no es normal quedarse quieto delante de un animal que te puede quitar la vida en un segundo. Y claro, de chico toreaba, de salón, hasta que me di cuenta que había un toro. Y ya, pues nada. Bueno, vamos a hablar de los carteles, porque la verdad es que es maravilloso. No me extraña, ¿eh? La empresa Cutiño, Jorge y su padre Pepe, tienen un motor fundamental, que es la ilusión de llevar a sus plazas lo mejor, lo mejor. Y fijaos qué curioso, y es cierto, la ilusión mueve montañas, en la vida la ilusión mueve montañas. Y toros para todos es el resultado de una ilusión, imposible, y se hizo realidad. Mueve montañas, y la ilusión de Jorge Cutiño ha movido una roca. ¿Lo pilláis? Ahora. La roca más grande del toreo, es decir, el debut de Roca Rey aquí, en este momento, es un referente en el mundo del toro. Es un referente. Es la máxima figura indiscutible del toreo. Y no hay muleta, ¿no? Qué pena. Si hay muleta. Lo que no hay es toro, menos mal, ¿eh? Toro no hay, ¿no? Roca es un referente del toreo. ¿Y sabéis qué pasa? Esto es cierto. Cuando salen toreros rompedores. Voy a por el agua.
cuando salen toreros rompedores, yo recuerdo, cuando cuente muchas batallitas, me decís que pare, ¿vale? Bueno, empieza la batallita. Os tengo que contar una anécdota. Venía yo en el coche y digo, que no se me olvide, después se me va el hilo. Tengo que contar la anécdota del maestro Ruiz Miguel. Que esa es buenísima. No tiene mucho que ver con los carteles, pero no se me puede olvidar. Cuando sale una figura rompedora, yo recuerdo cuando salió Paco Ojeda, que no sabía, mucha gente no sabía valorar. Decía, bueno, pero es tan bueno como dice. Caso de Roca Rey. ¿Es tan bueno? O sea, ¿qué es lo que tiene Roca Rey? Sin duda alguna, Roca Rey ahora mismo es el mejor, indiscutible. ¿Pero por qué? Yo creo que Roca Rey aúna la técnica prodigiosa de un torero que ha mandado muchos años en el toreo, que es el Juli, y el valor de otro torero espectacular, de magia absoluta, que es José Tomás. Él tiene ese valor de quedarse impávido ante la llegada del toro y esa técnica prodigiosa de que le sirvan la inmensa mayoría de los toros. Es que tú anuncias a un torero que tú dices, es que sé que me lo voy a pasar bien. El toreo, a lo largo de la historia, tú dices, decía un refrán antiguo de los aficionados, decía, ¿dónde vas? Y decía, ¡a los toros! Y dice, ¿de dónde vienes? De los toros. O sea, que eran, en muchos casos eran festejos aburridos. Sin embargo, con toreros de este tipo, grandes figuras, caso de... empezó Espartaco. Espartaco empezó a ser el torero que tenía una regularidad increíble. El Juli. Y ahora Roca Rey es que llega casi al 100% de las tardes. Es decir, ir a una plaza, comprar tu entrada y decir, seguro que la película me gusta. Eso es muy difícil. Ayer Roca Rey toreó en Huelva, en las Colombinas, no le sirvió la corrida, pero el sexto toro, yo acababa de terminar de montar el programa de Toros para Todos, iba escuchando a mi hermano por la radio, Juan Ramón, qué curioso, ¿eh? Cuando lo escucho digo, mira, parece que soy yo, habla igual que yo, habla igual. Mi madre nos confunde. Y decía, bueno, el toro no tiene un pase, el toro no sirve. Sin embargo, le montó. Ay, mira, estoy ahí. Están encerrados al otro lado, van a pasar justo por aquí, por este túnel, para llegar hasta la zona donde están los corrales, allí en la zona del cortijo. 40 vacas, fijaos que es un túnel bastante bajo. Va a haber un problema, sobre todo para los caballistas, porque aquí tienen que gastar. No para. Además, tienen que ir con la inercia para que todas las vacas pasen y van a recorrer. Pero bien que se lo pasa, hasta llegar se a la zona del cortijo, en el túnel, explicando al toro, una cómo vive el toro bravo, cómo es el toro, que es un enigma, pero cómo es ese animal tan maravilloso. Ahí está, los bueyes son fundamentales, los bueyecitos pequeños, fundamentales. Si los bueyes no se podría manejar al toro, porque el toro ya fue... Mira, hay una anécdota, después sigo con lo de Roca Rey. Tengo que contar la anécdota de Ruiz Miguel, ¿me lo recordáis? Cuando sea pesado me lo decís. ¿La cuento ya? La de Ruiz Miguel es fuerte, ¿eh? No sé si hay niños chicos. Bueno, lo diré de otra manera. Voy a contar la del maestro Ruiz Miguel, ¿vale? El maestro Ruiz Miguel lo conocéis. Es el recordman del toreo. El que más corridas de Miura... Si estuviera aquí se pondría muy gordo. El que más corridas de Miura ha matado en la historia. 100 corridas de Miura. Y está entero de milagro. ¿Cuántas? 80 y tantas de Victorino. Yo, es el recordman del toreo. Es el torero, teóricamente, según sus datos, más valiente de la historia del toreo, Ruiz Miguel. Y vamos, que es poca cosa, es como yo. Y tiene una anécdota muy curiosa. En Jaén, lo cogió un toro, le partió el escroto y le sacó los testículos. Entonces él fue a saltar, la corna fue a saltar la barrera. Esto es de los toreros valientes. Fue a saltar la barrera y saltó, pero no saltó todo su cuerpo. Una parte del cuerpo se quedó al otro lado de las tablas. ¿Lo vais comprendiendo? Porque eso lleva un hilito para que no se pierda. Menos mal. Yo no lo sabía. Total, que... Es tan valiente en el fragor de la batalla para superar aquel trance tan complejo ante tantos espectadores. Volvió a saltar al ruedo, cogió el testículo
y se lo colocó otra vez. Y toreó. Terminó el toro, triunfó el maestro y fue a la enfermería. Fue a la enfermería. Entonces el médico pues lo examinó y tal, y le dijo, oh, maestro, esto lo que pasa es que tiene que estar deshabilitado, sin funcionar nada durante un tiempo. Y claro, el maestro dice, pero si tengo novia, que llevo poco tiempo con ella. No, no, esto hay que desactivarlo, porque si no, esto no se cierra la herida. Tómate, le recetaron, tómate este bote de pastillas. Un bote, dice el maestro, un bote, Enrique, así de grande. Ve tomándote las pastillas, ya cuando se acabe, viene, ¿no? Pues nada, el maestro hizo lo que... empezó a tomar las pastillas y efectivamente aquello, maravilloso, no funcionaba nada. La fábrica se había quedado sin combustible. Y pasó un mes. El bote era... pasó otro. Y la novia del maestro le dijo, ¿cómo va la cornada? Y el maestro, no, esto ya está casi curado. Y tres meses, cuatro. Y claro, la novia ya le dijo, oye, que ¿por qué no va al médico? A ver. Total, que va al médico el maestro, le daba corte y le dice, doctor, hombre, maestro, ¿cómo va la cosa? A ver, que te examine. Oh, esto está fenomenal. Esto, muy bien, esto ha cerrado. ¿Ha hecho todo lo que te he dicho? Sí, sí. ¿Y cómo va la cosa? Dice, muy mal. Mi novia dice que cuando nos vamos a casar. Y dice, hombre, pero ya han pasado tres meses de esto, ¿no? Dice, tú habrás dejado de tomarte las pastillas, ¿no? Dice, no, me queda todavía medio bote. Dice, ¿tú te quieres casar? Dice, sí. Dice, pues deja de tomártela. Le quedaba medio bote. Ya a partir de ahí la cosa ya... Y le pregunto, maestro, ¿y cómo fue? Dice, no, Enrique, es fenomenal. Se recuperó la cosa. Hombre, la cosa se ha recuperado hasta hoy en día. Dios mío, fenómeno. Menos mal que no se tomó el bote entero. Si no... Son anécdotas que pasan en el mundo del toro. Pero estábamos hablando de Roca Rey. ¿Cuál es el secreto de Roca Rey? ¿Cuál es el secreto para mandar, para llenar las plazas, para ser el número uno, para que te sirvan prácticamente el 95% de los toros, para que triunfes casi siempre? ¿Cuál es el secreto? O sea, una técnica prodigiosa, un valor increíble, una quietud espectacular. Pues yo creo que hay algo más. Yo creo que hay una fuerza mental en las figuras del toreo que son capaces de imponerse al toro. Y el toro lo percibe, lo recibe, porque... en los más de 1.500 reportajes que he hecho en el campo junto al toro, me he dado cuenta que ese animal enigmático, el más poderoso del planeta, es un animal gregario. Vive. Esta es una tesis sobre cómo se puede, por qué se puede torear. Es un animal que percibe quién es más fuerte que él. Y siempre hay un líder en el grupo, siempre hay un toro que manda, al que derrocan cuando pueden, entre varios. Y lo matan, intentan matar al líder. Entonces el toro percibe quién es el que manda. Y yo creo que cuando estás en el ruedo, y esto es lo que le pasa a Roca Rey, su fuerza mental como ser vivo es tan grande que transmite al toro la capacidad de imponerse y de decirle, aquí el que manda soy yo. Y por eso los toreros pueden hacer desplantes cuando el toro todavía está potente. Hay toreros que le pegan por alto y hacen así, lo que hacía Ojeda. Y le presenta el cuerpo y el toro le respeta. El toro hace así y se para. ¿Pero cómo se para el toro? La fuerza mental del ser humano, del torero, es tan grande que gracias a su técnica y a su valor le demuestra a ese animal bruto de más de 500 kilos de potencia que él es el dominador y tiene que respetarle. Yo creo que esa es la base del toreo y es la base de las superfiguras como el Juli, como Paco Ojeda, como Espartaco, como Roca Rey, que son capaces de transmitir que ellos son los que mandan en el ruedo. Eso es una fuerza mental increíble que tienen algunos toreros. Así que en este lugar tan maravilloso donde
amáis al toro bravo, donde sentís, es que vosotros, queráis o no, lo lleváis en la genética. Son 500 años. Es que vosotros lo lleváis en las venas. Igual que los toros corren por las calles, por vuestras venas, corre sangre aficionada al toro. Es algo que consustancial a vosotros. Por eso digo que vosotros sois la base, sois el núcleo de la existencia, de la supervivencia del toro, los aficionados. Es maravilloso que podáis vivir cada año una fiesta como esta. Y es maravilloso, insisto, que haya empresarios y políticos con la sensibilidad y con la responsabilidad y la vergüenza torera. Fíjate qué frase tan bonita de toda la historia, ¿no? La vergüenza torera, que debe ser una escuela de la vida, la vergüenza torera, la honestidad, la honorabilidad. Esa es la vergüenza torera, darlo todo cuando los demás esperan algo de ti, darlo todo, lo que hacen los toreros, lo que hacen los empresarios, bueno, vergüenza torera, los políticos, que sienten a su pueblo y lo que requiere su pueblo. Por tanto, tenéis que estar orgullosos de que la máxima figura del toreo, Roca Rey, venga a hacer el paseillo en esta preciosa plaza de toros. Pero no podemos olvidarnos, sería una gran injusticia, de otro torero que, como le invista un toro, de Juan Ortega. Tengo una anécdota, no es como la del maestro, Tengo una anécdota con Juan Ortega muy curiosa. Yo lo vi de torear cuando tenía 7 u 8 añitos. Hay que ver con la pesada, escribí que me he pegado. Cuando tenía 7 u 8 añitos. Lo vi de torear y estaba allí su padre y yo me quedé sorprendido en lo de Román Sorando. Y le dije al padre, el padre era funcionario de la Diputación. Y le digo, este va a ser torero. Este va a ser torero y de los buenos. Y me dijo el padre, que va. Aquí de torero nada, eso es una tragedia para la familia, más este no. Este va a ser seguramente funcionario, las oposiciones, tal, pero de torero nada. Muy bien. Y cuando hace 3 años formó un lío y empezó a estar en todas las ferias con ese toreo tan maravilloso, tan personal, llamé al padre. Digo, esta es la mía. Y le digo, ¿qué es, Jacinto? ¿Cómo va el funcionario? ¿En qué? ¿Dónde está? ¿En Hacienda? Y dice, hombre, Enrique, ¿tás que al final? Digo, ya te dije. Es torero. Digo, ¿y qué? Dice, yo me alegro que sea torero mejor que funcionario. Y ahí lo tenemos, a Juan Ortega. Que Juan ha ralentizado el toreo. Ha ralentizado. Es un gustazo, ¿eh? O sea, parece que estoy vendiendo la feria. Pero, vamos, yo creo que muchos kilómetros a la redonda, voy a ir terminando ya, ¿eh? En muchos kilómetros a la redonda, yo creo que va a haber peregrinación de aficionados para ver esta corrida. Por lo que hemos hablado de Roca Rey, esa capacidad mental de imponerse a casi todos los toros. Y porque ver torear a Juan Ortega es como poner a ralentí la tele, como ralentizar el movimiento, ¿no? Qué manera de qué despacio torea con el capote. Qué personalidad tan acusada la de Juan Ortega, que además ese es torero de nacimiento. Ese es torero porque ha nacido siendo torero. Decía un gran apoderado y aficionado, José María Recondo, que apoderó a Miguel Márquez, a Antonio José Galán, decía, hay toreros lógicos y toreros mágicos. Y es verdad, toreros mágicos que cuando tú lo ves te transmite unas sensaciones especiales. Y eso le pasa a Juan Ortega, que tú dices, es imposible ralentizar el tiempo. Y él lo consigue con su capote y con su muleta. No os lo perdáis. Y Emilio de Justo, que hace un año, un poco más, estuvo a punto de perder la vida en una cogida brutal, que se podía haber quedado en silla de ruedas, y gracias a su afición, a su capacidad de superación, gracias a eso,
está en el ruedo. Es un gran lidiador, tiene un pundonor increíble. Sabe que va con dos grandiosos toreros y se va a venir arriba. Va a batallar. Y no descartéis que sea una terna para salir los tres a hombros por la puerta grande. Así que felicitar a la empresa por un cartel muy atractivo, muy atractivo. Y bueno, los toros. A ver los toros si embisten. ¿Dónde está el ganadero? Fernando, que ha venido. Ha venido. Hablamos, le hacemos una pregunta al ganadero o termino. Te lo hacemos. Fernando, sube. ¿Dónde está el ganadero? No te escondas. Ganadero tiene que dar. Ahí está. Venga, un aplauso. Vamos a darle ánimo. A ver si lo podemos sacar a hombro también. Vamos, Fernando, a ver cómo son tus toros. Después hablamos de los rejoneadores, ¿eh? Que no se me puede olvidar, Pablo Hermoso de Mendoza fue el crack. Fue un antes y un después en el mundo del rejoneo. Cambió radicalmente. Vamos, Fernando, a ver. Funciona. Vente, vamos al centro del ruedo. Venga, dale un aplauso para que se venga arriba, hombre. Tiene... No tape al alcalde. Vamos. Tiene un problema, Fernando, ¿eh? Es que cada uno de nosotros tenemos nuestra historia. La ganadería está a nombre de su mujer. Como pega el petardo, tú tienes otra casa o algo donde. O sea que más le vale tener éxito. ¿Eh? Cuéntame, Fernando, ¿qué vamos a ver aquí? ¿Cómo son los toros que van a lidiarse en este ruedo? Bueno, espero que sea una corrida bonita, que todo el mundo disfrutemos y que los años que hemos tenido de selección a los animales, el tipo de embestida que le permitan a los tres toreros expresarse, que ellos sean canalizadores para que los artistas se expresen en el ruedo y se vacíen toreando y que emocione a la gente, ¿no? ¿Tú vas a venir? Eso espero. ¿Qué porcentaje? Hombre, el cartel lo tiene, ¿eh? El cartel te lo ha puesto bien la cosa, ¿eh? Yo si fuera ganadero me apuntaba a este cartel. ¿Y qué porcentaje ves de éxito en los toros que has elegido? Bueno, esto ha sido fruto de que no lo maten estos tres máximas figuras del toreo, ha sido fruto de muchos años, ¿no? De sacrificio, de esfuerzo, de muchas horas sin dormir, darle vuelta a la cabeza, porque es muy duro, ¿no? Somos ganaderos, no vivimos de ello, no tenemos otra fuente de ingreso, entonces el riesgo es mayor, ¿no? O sea, que lo pasas mal. Claro. ¿Duermes el día antes? Meses antes ya no, meses. ¿Y tu mujer qué te dice? Que estoy loco. Bueno, ¿y cómo se llama la ganadería? María Loreto Charro Santos. Se lo sabe bien. Hasta el DNI se sabe. Bueno, Fernando, que tenga mucha suerte, macho, que... En fin, que te juegas mucho, ¿eh? No solo con los toros. La verdad que sí, bueno, esperemos que todo el mundo disfrutemos de una tarde. Encantado de venir aquí a Almodóvar. Impregnado de la... De esto de la tauromaquia que te sorprende, ¿no? En un pueblo que no te imaginabas la afición que hay... Los años que hay de tradición, de los siglos, ¿no? Años, siglos. Todo esto es responsabilidad. Claro, muchísima, muchísima. Aparte de con los toreros, bueno, yo con la empresa que ha confiado en nosotros y ya con la afición que es soberana, ¿no? Claro. Fernando, mucha suerte, un aplauso, después ya veremos. Gracias, toma asiento. El ganadero que se la juega por partida doble. Bueno, ahora voy a empezar a leer los 25 folios que tengo aquí. Hombre, no voy a ir, después de haber estado 3 días, no voy a ir sin leerlo, ¿no? ¿Ok? Bueno, Paco Bermejo, muchas gracias por las imágenes. Vamos a ir poniendo punto y final a esta intervención tan sui generis. Yo, ¿sabéis qué pasa? Cuando no me encuentro a gusto, leo los folios. Y cumplo. Cuando me encuentro a gusto, me pongo a hablar y me echan. Es peor. Quiero daros las gracias. Gracias, alcalde, por la acogida, como me has explicado todo. Quiero daros las gracias por haberme acogido en esta tierra tan maravillosa. Tierra de santos y de toros, no se me olvidará en la vida.
lo utilizaré por allá por donde vaya. He conocido, he estado en una tierra de santos y toros. Maravilloso. Es un titular precioso, ¿no? Cargado de emociones, de historia, cargado de cultura, de tradiciones, de pasar de padres a hijos, abuelos, nietos, la misma afición, la del toro, la del animal milenario que acompañó durante toda la historia al ser humano y que lo sigue acompañando. Que vosotros lo vivís, lo sentís en vuestras calles. Maravilloso. Gracias por acogerme, que tengáis una magnífica feria. Gracias por ser tan buenos aficionados, que lo disfrutéis, Pablo Hermoso, su hijo Guillermo, el príncipe del rejoneo, Andy Cartagena, el ganadero de la corrida, Roca Rey, Juan Ortega, Emilio de Justo, maravilloso, tenéis todos los condimentos para que la feria de este año sea una feria histórica. Seguro que lo vais a conseguir. Una feria histórica, un referente en la tauromaquia de toda nuestra nación, de nuestro país. Que lo disfrutéis a tope, igual que lo hicieron vuestros antepasados. Que os sintáis orgullosos, que defendáis al toro, que lo viváis, que lo transmitáis a todo el mundo, a la humanidad. ¡Viva el toro y viva Almodóvar! Que lo paséis muy bien en vuestra fiesta. ¡Enhorabuena! ¡Gracias! Paco Bermejo, secretario de Clustorino, va a hacer entrega de un obsequio a Enrique. Sube, Paco. Son dos regalos. Paco Bermejo entregará un lote de vinos de la tierra y el alcalde un libro con instantáneas preciosas de Almodóvar.